Emprendedores, si no estáis en Instagram, estáis perdiendo dinero. Instagram es un negocio. Se puede ganar mucho dinero si aplicáis estos consejos. Y además, conseguiréis crecer el número de seguidores de vuestras cuentas en muy poco tiempo. Pues sí, emprendedores. Las redes sociales son una mina de oro que muy poca gente explota. La gente entra y se pone a hablar con sus amiguitos y se olvida de que se pueden forrar. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para sacar provecho de cualquier cosa y para ganar dinero con todo lo que se pueda y más. Así que vamos a ver cómo podemos ganar dinero con Instagram mientras los demás hablan con el vecino. Como ya sabéis, Instagram es propiedad de Facebook, así que lo más recomendable es que os creéis un perfil de empresa. Pero para eso es obligatorio tener una fanpage en Facebook, así que si no tenéis, creárosla. Porque así, cuando vinculáis vuestra cuenta de Facebook con la de Instagram, vuestra fanpage con el perfil de empresa de Instagram, podéis analizar mucho mejor a la audiencia, las publicaciones y todo eso. Bien, pues el primer método del que vamos a hablar para ganar dinero con Instagram no es un método para ganar dinero directamente, sino una estrategia de crecimiento de tu cuenta. En Instagram importan demasiado los seguidores para no prestar atención a las estrategias de crecimiento, así que yo te recomiendo que publiques al menos una vez cada día. Y si estás comenzando, dos o tres, para que la gente vea que eres un perfil activo y tienes tu perfil lleno de contenido. Este contenido, no hace falta decirlo, que debe ser de calidad. Si no, no sirve. La gente entrará en tu perfil y si no ve contenido de calidad, no te seguirá. O si ve que tienes muy poco contenido, tampoco te seguirá. A la gente no le gusta tener ahí cuentas seguidas que estén vacías. Así que procura que tu perfil de Instagram sea de calidad y un perfil activo, que tenga varias publicaciones cada día. Luego, en cada imagen puedes poner hasta 30 hashtags, así que yo te recomiendo que pienses bien cuáles quieres poner. Si quieres, analiza la competencia, a ver cuáles pones ellos, y tú puedes hacer alguna variación, pero normalmente va por ahí. Yo te recomiendo que pongas los 30, hay gente que te recomendará poner 15, yo te recomiendo 30, porque vamos a limitar nuestro alcance de las publicaciones. Entonces, puedes ponerlos o bien en la descripción del vídeo o en el primer comentario. La gente, y yo estoy a favor, sí, lo pone en el primer comentario mejor, para así la descripción poder hacerla más larga, que quiero recordar que son 2200 caracteres los que te deja escribir en cada descripción de imagen, así que procura que tu descripción de la imagen sea larga y agregue valor a la imagen. Habrá más probabilidades de que se vuelva viral, de que la gente dé like a la fotografía. Y luego, en el primer comentario, copia y pega siempre los mismos 30 hashtags en cada imagen. Así no tienes que escribir 30 hashtags cada vez que vayas a compartir una publicación. Yo te recomiendo que los guardes o en un blog de notas o directamente antes de compartir otra fotografía, vayas a la fotografía anterior y hagas un copia y pega, un copiar a todos los hashtags, a los 30 del comentario que pusiste, y lo vuelvas a poner otra vez en la nueva fotografía que vayas a publicar. También algo que debes hacer sí o sí para cuando tengas más seguidores es analizar a tu audiencia, de dónde son, de qué país son, porque por ejemplo en mi caso soy de España, pero casi toda la gente que me sigue tanto en Instagram, Facebook o YouTube es de Latinoamérica. Por lo tanto, si yo publico algo por las mañanas, allí están durmiendo, así que fíjate de dónde es tu audiencia y publica en los horarios que más convenga, que más te convenga. Es decir, que sea favorable la hora de publicación, tanto para España como para Latinoamérica, en el caso de que tu audiencia sea de Latinoamérica y España. Otra estrategia de crecimiento, pero un poco más agresiva, es comenzar a seguir a todas las personas que sigue a tu competencia. Es decir, ahora mismo, si te dedicas, por ejemplo, al mundo del emprendimiento, en Instagram buscas, en el buscador de Instagram, hashtag emprendedor. Entras y en las imágenes destacadas, entra en la que más te guste, en la que se parezca más a la temática que tú tratas. Y entra en el perfil de esa persona y mira a ver la gente que le sigue. Y entonces empieza a seguir a todo el mundo. Te recomiendo que sigas a 100 personas como mucho por cada hora, porque si no, Instagram puede bloquear tu cuenta durante unas horas y pierdes tiempo de crecimiento. Esto es un poco spam, sí. A nadie le gusta el spam. Pero bueno, siempre y cuando tu cuenta sea activa y aportes valor a la gente no le importará devolverte el follow y ver tu contenido.
Las historias de Instagram también son muy buenas para conectar sobre todo con tu audiencia, así que te recomiendo publicar varias cada día. Cuantas más, mejor. Muy bien, pues supongamos que ya tienes una cuenta de Instagram con miles de seguidores y una audiencia activa. Ahora sí que podemos ganar dinero promocionando productos o promocionando cuentas más pequeñas. Piensa que todo el mundo quiere crecer en Instagram, todo el mundo quiere tener más seguidores. Así que las cuentas más pequeñas suelen contactar con las más grandes para que compartan sus publicaciones, para que hagan un nombramiento o para que las promocionen. También existen plataformas en las que te puedes registrar como marca o como influencer, en este caso, como influencer, y puedes promocionar todos los productos y las marcas que haya por ahí. Una de ellas es Influence, pero necesitas mínimo 5.000 seguidores para que te contraten. Una vez los tengas, puedes registrarte en la plataforma de Influence, pero te recomiendo que no promociones cualquier cosa, sino productos o marcas que estén relacionados con tu temática o que sean de muy buena calidad, porque si no, si promocionas cualquier cosa y que no tenga que ver con tu temática, pues la gente perderá credibilidad y eso afectará a tu cuenta. Otro método para ganar dinero con Instagram es el marketing de afiliados. Por ejemplo, si ves un producto en Amazon que concuerda con tu temática y te gusta, puedes hacerte foto con él y etiquetarlo en la imagen. Pero para esto es necesario tener una cuenta de empresa vinculada a tu fanpage y tener actualizado el catálogo de tu fanpage de Facebook. Pero necesitas también tener una cuenta, una tienda en Shopify, en BigCommerce o en WooCommerce para así poder tener el catálogo de Facebook actualizado. Entonces la gente cuando pulse en la imagen del producto etiquetado les redirigirá automáticamente al producto. O también, en el caso de que no quieras promocionar ningún producto físico, puedes promocionar cursos digitales de Clickbank o de Hotmart, o tus propios productos en el caso de que tengas. O directamente, crear una campaña de publicidad y añadir el enlace del producto. También, lo que puedes hacer para ganar dinero con Instagram es alquilar tu URL. Si te fijas, cuando entras en el perfil de una persona, aparece ahí una URL clicable. Solo se puede una. Así que puedes alquilar esta URL a personas que quieran promocionar su enlace, por ejemplo, su tienda o su canal de YouTube o cualquier cosa. Yo siempre tengo o mi biblioteca, librosdeemprendedores.com, o mi canal de YouTube de Dinero Online. Que por cierto, si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo porque publico mínimo 2 vídeos cada semana. Lo que decía, una manera de ganar dinero con Instagram es alquilar ese espacio publicitario durante un día, una semana o un mes, eso ya como tú veas. Y ya que estamos hablando de Instagram, pues también puedes seguirme por ahí en mi cuenta de Dinero Online HD. Luego también, en el caso de que seas un fotógrafo profesional, puedes vender tus imágenes. Puedes poner en la descripción de cada imagen o directamente en tu biografía el precio que tiene cada imagen y así la gente interesada pues te contactará para comprarlas. Esto en realidad es tener un poco de imaginación. Te pones a pensar de qué formas puedes ganar dinero con Instagram y teniendo tantos seguidores y alguna diferente se te ocurre seguro. Y nada más, emprendedores, ahora es vuestro turno. ¿Qué otra estrategia de crecimiento o manera de ganar dinero por Instagram conocéis? Dejadla en los comentarios del vídeo. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejadme vuestro like y compartirlo por las redes sociales si creéis que puede ayudar a alguien. También te recuerdo y recomiendo que si no lo has hecho aún, te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ni uno de los vídeos que publico cada semana. Hasta otra, emprendedores.